¿Cómo están? Buenas tardes. A las 3 de la tarde se realizará en el Colegio Mariano de Providencia la misa y posterior funeral de la chilena asesinada en Mendoza, Concepción Arregui. Tenemos más detalles de esta y otras informaciones. Las imágenes que va a ver a continuación son impactantes. Se trata de la persecución y captura por parte de carabineros de una banda de delincuentes al interior de una de las poblaciones más conflictivas de la capital, la Parinacota de Quilicura. Los antisociales cometieron delitos en Conchalí huyendo a toda velocidad por la autopista en un vehículo robado. Infraganti cuando comercializaban droga en el sector de la Plaza de Armas de Santiago. En tan solo 2 semanas, 17 microtraficantes han sido detenidos. Los videos captados por cámaras de seguridad del lugar evidenciaron un delito que expande cada día en el kilómetro cero del país. Hay noticias desde Venezuela a propósito del incendio que afectó una cárcel y que terminó con la vida de 68 personas. Estamos con Ivana López para conocer todos los detalles. Llegaban a comprarlo todo con tarjeta de crédito en mano. Los argentinos convirtieron a Santiago en el llamado Miami de Sudamérica. Sin embargo, al parecer, la conveniencia de hace un tiempo ya no es tanta y están en retirada. Al menos eso indica el número de visitantes. Quienes se fueron a la costa y también quienes se quedaron en Santiago y habrán notado que están bajando las temperaturas. Estamos con Yael Chefkis para que nos cuente más qué viene para los próximos días. Durante esta mañana en el Palacio de la Moneda del presidente Sebastián Piñera celebró el Domingo de Resurrección con una actividad llamada Los Niños Primero. Los hombres chilenos cada vez con más frecuencia se atreven a usar productos para mejorar su apariencia. Las cifras también dan cuenta de ello y la realidad en el día a día también. Hombres que usan cremas, que se someten a tratamientos faciales y mucho más. Un accidente lo dejó sin una de sus piernas, pero eso no lo detuvo. Un físico culturista de Villa Alemana se prepara para subir el monte Everest. Una historia de esfuerzo y superación que demuestra que con voluntad se puede escalar hasta la cumbre más alta. Llegó la fecha que muchos chilenos esperan, la siempre anhelada devolución de impuestos. La operación Renta ya comenzó, pero viene cargada de novedades que muchos califican como complicaciones debido a los cambios introducidos por la reforma tributaria. Ponemos fin a esta revisión. Los invitamos a seguir en la compañía de TVN y Canal 24 Horas. Que tengan un excelente domingo.